largo de Los Moras, pues gracias a él tenemos la escuela que tenemos, tanto en Los Moras como en Almojía, porque para que la escuela se ponga en Almojía también ha puesto de su granito. Yo soy la responsable de baile, Francisco Chachi es el responsable de toque, y estamos muy orgullosos de que cuenten con nosotros para dar las clases tanto en Los Moras como en Almojía. Si no fuera por los alumnos que tenemos, pues nosotros no podríamos hacer esta gran labor que hacemos y enseñar a gente, como tenemos niños, adultos y de todas las edades, porque la escuela está abierta para todo el mundo. ¿Vale? Esta escuela, como estáis viendo, hay personas de todas las edades, pero tenemos una persona que tiene 83 años, no falta nunca a las clases, es la primera que está en la puerta, la última en irse, me llama para preguntarme a qué hora empezamos hoy, si hemos cambiado de sitio para que no se me olvide, si vamos por ahí a algún sitio, allí está ella. Tiene que echar su baile porque para ella lo más grande es echar un ratito de baile. Con eso no le hace falta ni comer. Ella dice, yo con un baile ya he cenado esta noche. Y cómo no, este gran aplauso lo pido para Josefa Benítez Pinto, Josefita la Bernabé. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mi intervención va a ser un poquito más tarde, pero ya me he visto aquí que cómo no voy yo a intervenir cuando se le está haciendo un homenaje a Josefa, ¿no? Que para ella por lo verdial es algo muy importante, le encanta y como dice ella, prefiere bailar antes que comer. Estas navidades, en las actuaciones que hizo la Escuela de Verdiales, el Ayuntamiento, le hizo un homenaje pues, por su trayectoria en el mundo de los verdiales, el empeño que ella le pone, las ganas y que siempre está ahí, como dice tu profesora, es la primera que está en las clases y es la última que se va. Así que creo que todos los reconocimientos que se le haga son pocos y los reconocimientos que hacerlo así, en vida y que ella lo pueda disfrutar y su familia que lo pueda ver. Así que nada, muchas gracias y que disfrutáis de esta noche.
momento le vamos a hacer entrega de este ramo de flores a ella, que se lo merece todo y que siga muchos años acompañándonos en los festivales de Verdial y cada vez que la retiramos. Así que felicidades y a seguir con esta cámara.